San Felipe es una reserva de 22 hectáreas de bosque húmedo, el cual hemos venido con nuestra familia reforestando y cuidando toda la flora y fauna que en ella se encuentra. Estuvimos por fuera de la ciudad de Cali durante un tiempo largo y cuando regresamos hace 4 años nos dimos cuenta que el kilómetro 18 es un sitio muy importante en el tema de aves, por lo cual decidimos abrir San Felipe para el avistamiento, para compartir toda la belleza que tenemos en esta reserva. Siempre pensamos que San Felipe debía ser un sitio inclusivo, ¿sí? No solamente para fotógrafos o pajareros, sino para los invidentes, para personas que quieran venir al tema de bienestar, personas que quieran venir a estar el día en contacto con la naturaleza. La naturaleza para nosotros es muy importante porque creo que el hombre se ha distanciado mucho de la naturaleza y por eso tantas enfermedades y tantas cosas que vemos en este momento, el estrés y todo, tiene que ver con el que nos hayamos alejado tanto de la naturaleza. Pero a partir de este punto es donde ya tenemos implementada la línea, esto se llama una línea de vida. Aquí hay unos códigos QR, donde las personas invidentes colocan sus teléfonos y leen lo que está escrito aquí en este código. Básicamente aquí está escrito que habla de la platanera y diciéndoles que aquí empieza la línea de vida. Este sendero nos lleva dentro del bosque donde hay otro jai y normalmente hay avistamiento de unas especies muy especiales como la gralaria, el tinamú y las perdices.